Buen día. ¿Cómo están? Oigan, hoy amaneció otra vez súper nublado. Ahora sí, ya se vino muy fuerte el invierno aquí en México. Pero lo importante también es que hoy se celebra algo muy importante para los mexicanos. Sobre todo porque es un país donde la mayoría de las personas, se me fue el nombre, ejercen. Creo que esa es la palabra, el catolicismo. Entonces, aquí en México, el día en especial, hoy 12 de diciembre, se lleva a cabo el festejo a la Virgen de Guadalupe, que, bueno, es una de las tantas vírgenes que existen. O sea, tengo un pensamiento, digo, no lo he investigado. Pero según yo entiendo, para los que ejercen el catolicismo, dependiendo de la región del mundo, como que hay diferentes vírgenes. Pero yo sé que es la misma virgen, ¿no? O sea, no existe otra más que esa misma, pero digamos que tiene su propio skin. O sea, tiene su propio... Pues sí, o sea, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es como muy... una imagen religiosa muy de México, porque tiene las características de un mexicano, por ejemplo, que es muy... O sea, incluso el nombre también, ¿no? Es muy mexicano, es morenita, por ejemplo, como nosotros mexicanos. Como que las vírgenes, dependiendo de cada parte del mundo, se adapta al pueblo de esa región, ¿no? Entonces, como para que se sientan identificados. Bueno, el punto es que hoy se celebra ese día aquí y pues vamos a hablar un poquito de eso mientras también me acompañan en mi día a día. Hoy tengo junta, voy a entregar unos diseños finales de un sitio web que estuve trabajando como por un mes, 2 meses casi, y a ver qué sale. La verdad, pues estoy emocionado porque de ese trabajo que ya lleva 2 meses ya, yo sentía que no llegaba al final. Que yo sé que probablemente va a haber cambios, pero aún así, contento por eso. Y ya les platicaré un poco del festejo del día de hoy en particular, porque, o sea, incluso ahorita estoy escuchando que mi hermano está viendo la televisión y está ahorita la cobertura sobre la Virgen de Guadalupe. Y sobre todo porque aquí tengo cerca relativamente, lo tengo como unas 2 horas, y la Basílica de Guadalupe, que es un monumento pues impresionante y representativo para el catolicismo, que de hecho aquí en México es el primer lugar de todos los lugares religiosos al que llegan peregrinos este día en especial de todo el país. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Mientras vamos a apurarnos y a ver qué desayunamos antes de ponernos a trabajar. He prendido la computadora. Ahorita vemos. Pues ya estamos aquí sentados en mi computadora, ya a punto, no a punto, ya estamos trabajando. Y estuve organizando ahorita una junta para mañana de unos avances que tengo que entregar. Y tengo junta ahorita a las... Uy, tengo aquí, no sé, aparte mis caras, ya estoy viejo, amiga. Bueno, ¿y qué más? Así, tengo junta ahorita a las 11 de la mañana, en una hora. Y bueno, también estoy estudiando lo de mi curso, es que lo tengo que terminar ya este mes, porque empecé desde mayo, pero el curso dura como 6 meses y ya estoy más bien en la carrera de UX y estoy en el último curso. Entonces me estoy aplicando, lo estoy tratando de llevar lo más ligero posible porque sinceramente ya me fastidió. Sobre todo porque en este último curso es el más pesado de todos y siento que no lo voy a lograr. Aunque se supone que la beca que me dieron se extiende hasta febrero, pero aún así siento que es muy poco para mí, o yo creo que más bien como ya estoy mentalizado de tantas cosas del curso, como que ya me harté hasta cierto punto. Entonces, bueno, por otro lado, como les quería comentar, el día de hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. Aquí en México se conmemora del 11 al 12 de diciembre, o sea, de la 11 de la mañana, de las 11, digamos que un día antes, como que pues llegan los peregrinos y así, y en la noche es cuando pues se conmemora, porque pues ya es 12, y pues comúnmente aquí en México es como que tiran cohetes y hay misas en todos lados, en todas las iglesias existidas por haber. Y bueno, es algo que de hecho las televisoras, en especial las de televisión abierta aquí en México, que es las más importantes, TV Azteca y Televisa, pues hacen como toda una cobertura de todo el perro día acerca de eso. Y bueno, tanto es así que ya va como en la 490 y tantos aniversarios sobre la aparición, la primera aparición, que se le apareció a un personaje que se llama Juan Diego, si mal no recuerdo, que de hecho ya fue canonizado y lo hicieron santo hace un par de años ya.
Pues bueno, a partir de ahí se empezó a celebrar todo esto y la aparición pues se hizo en la parte del Tepeyac, pues es allá en una parte de la Ciudad de México, y alrededor de eso, bueno, pues se hizo la basílica, que en sí la primera basílica está hasta arriba en el cerro, no, o hasta arriba no sé qué hay, pero ahí se supone que fue la aparición. Luego está una basílica que fue la primera y la actual, que es la que pues sale ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese lugar es enorme y ahí es donde se lleva como la principal celebración, aunque en el país en general lo celebran. Y bueno, hablando de eso, como del momentos pop de México, en una conmemoración de la Virgen de Guadalupe se hizo viral la participación de una de mis actrices favoritas de toda la vida, que se llama Itatí Cantoral. Y que de hecho, pues, le tocó, como que le dijeron, ve amiga, o sea, necesitamos a alguien que vaya a cantar. Y pues, la neta, no tenemos quien, ¿te animas? Y yo creo que ella dijo, claro, porque ella sabe que es mi barachera. O sea, dijo, pues yo me aviento y así. Entonces, cantó la de, pues la de la Guadalupana, creo que así se llama, ¿no? Pero se hizo tendencia porque tiene una manera particular de cantarla ella, o sea, como muy aguerrida, así como diría mi Lolita Cortés, como se cantan las canciones bravías, así. Entonces, pues sí suena algo curioso y la verdad es que la gente pues se dio cuenta y lo hizo tendencia. Entonces, cada año reviven ese meme, o cada que ves que hay la oportunidad de que se menciona a la Virgen de Guadalupe, pues sacan en tendencia este video donde sale ella cantando. Juan Dieguito le dijo la Virgen, este cerro el hijo. Aquí les voy a dejar un fragmento para que sepan de qué es lo que estoy hablando. Pero básicamente han pasado cosas tan pues virales alrededor de esta celebración. Ya ahorita mi familia salió a hacer sus mandados el día de hoy y parece ser que hoy se compuso el día. En la mañana estaba horrible el clima, y ahorita salió el sol. Y ya ven que ayer y antier estaba el clima así. Que bueno, se sigue sintiendo frío y de hecho a lo lejos se ve así como nublado. Pero es precisamente porque pues estamos en temporada de invierno ya aquí. Y ni modo, nos toca soportar. En algún momento de mi existencia sí llegué a profesar el catolicismo por parte de mi papá. Porque mi papá sí era muy creyente del catolicismo. Y yo de hecho hice mi primera comunión, que es una ceremonia, un requisito que hace el catolicismo. Y hasta cierto punto me gustan las tradiciones. Por ejemplo, el tema de, ya saben, como que la rosca de reyes y que arrullar el niño en diciembre y que los tamales en febrero. Y el tema de, por ejemplo, toda la celebración que se lleva alrededor de la Virgen de Guadalupe, que es el día de hoy. Pero en realidad yo no soy tan, ¿cómo se podría decir? Ah, bueno, y luego con el paso del tiempo pues me fui acercando al cristianismo, que ahí es más hacia, literalmente hacia Cristo, no veneras otras imágenes ni nada por el estilo. Entonces pues me sentí más cómodo ahí en esa parte. Tiempo después me di cuenta que pues no era tanto el mío el tema de la religión, porque para mí el tema de la religión es como muy fuerte, porque no tanto por la religión en sí, sino más bien los creyentes de la religión. Entonces agarran muchas cosas del tema de religión pues para atacarte y así, y más yo siendo una persona de la comunidad LGBT, pues no. O sea, yo siempre he dicho que mi comunión está directo entre Dios y yo. Entre yo y Dios. Yo con eso estoy bien y estoy tranquilo. Y obviamente pues conozco pues también las tradiciones de la religión cristiana, y yo respeto mucho todas. Les digo que en general, por ejemplo, el del catolicismo pues es más bichero, más como de que sí hay cosas que hacer. Pero por ejemplo, ya estar muy metido al tema de la religión, no, ahí sí no, simplemente no va conmigo. Y pero lo que sí es de admirarse mucho, por ejemplo, en el catolicismo, más cuando es ahorita la época de la Virgen de Guadalupe, es cómo es que viajan tantas personas, peregrinan de México y sé que de otros países únicamente para este día. Y es tanta su devoción que uno se sorprende cómo es que pueden tener esa fe. O sea, son tan creyentes que su fe es tan fuerte que pueden viajar así, peregrinando, caminando días, literalmente. Aquí es cuando llega mucha gente a la ciudad. Yo he tenido muchas historias
alrededor de este día. Por ejemplo, hace años que yo me dedicaba a la música, por ejemplo, me llegó a tocar y asistir a eventos musicales tocando la marimba. Y bueno, iba en conjunto con un grupo, yo era el cantante principal en ese momento. Únicamente nos contrataban para estar presencial el Día de la Virgen y tocando la marimba y música, y hacían celebración y alrededor hacían una fiesta, ¿no? También para misas nos tocaba que se llevaba cada uno la misa y después era como un convivio y pues había música en vivo y ahí estábamos nosotros. También nos llegó a tocar, por ejemplo, que caía en fin de semana, y comúnmente los fines de semana pues eran los eventos más importantes, no sé, como nosotros en la agrupación musical, y asistíamos a eventos sociales, bodas y así. Entonces ya de regreso, cuando ya se acababa, estábamos atrapados en el tráfico porque la Ciudad de México se llena de cientos de miles de peregrinos en las carreteras, calles, en lo que llegan a la Basílica de Guadalupe. Entonces ha sido todo un show con todo eso, pero es sorprendente cómo se lleva a cabo esta conmemoración el día de hoy. Pero sí, básicamente esta es como la celebración en general de todo alrededor del Día de la Virgen de Guadalupe y la devoción que tiene México alrededor de ella. Y bueno, en otras noticias, bueno, como sabrán, me enfermé recientemente de la hepatitis y pues digamos que hemos tenido precauciones aquí en mi casa, y una de ellas, por ejemplo, es que lavan mi ropa aparte por ahora, pero ya en teoría pues ya podrían lavar mi ropa junto con las demás. Ok, déjenme los pongo en el tripié porque no los veo. Y bueno, en todo este tiempo pues también mi almohada pues ya estaba sucia, ¿no? Entonces le digo a mi mamá, pues ya la vamos a lavar porque pues ya. Y en eso yo en mi cabeza fue como de, ay, pues ya se está lavando la lavadora y todo el show. Salgo horas después y le digo a mi mamá, ¿y mi almohada? Y me dice, no, ya la tiré. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y me dice, no, es que se hizo amarilla. Y yo así de, es que se hace amarilla porque obviamente pues, por la mugre de mi cuello y porque sudo como cualquier otro ser humano, se pinta de amarillo. Pero me dice, no, es que como, pues estuviste enfermo todo este tiempo, igual, así como dándome a entender de que no, esa porquería está contagiada. Y yo así de, y luego mientras que me pongan en mi cabeza, pues nada, tuve que solicitar una almohada así con Amazon. Y le dije, oye, güey, tráeme una almohada. Y ya, me compré esta que se ve al revés. Bueno, ya ustedes lo verán después bien en edición, pero me salió súper barata en 190 pesos aproximadamente. Y sí, es como me gusta, o sea, es una textura normal y está entre suave y dura, o sea, no está tan mal. Y aparte le compré su fundita para poderlo pues cubrir. Este se supone que es asma y alergias protector, pero yo lo veo como cualquier otro. Entonces se supone que es... ¿Cómo va? Va hacia adentro esto, ¿no? Ajá. Sí, porque no, me imagino que no se tienen que ver las como las etiquetas. Amigos, pero esto ¿cómo se pone? No sé cómo se pone. Ah, ya, me espanté. Yo dije, ¿cómo rayos se pone esto? No, esto va hacia afuera. Ay, pero se ve horrible así. Me imagino que lo puedes cortar, ¿no? Sí, es que es como especie de como de papel y se puede cortar aquí. Oh, interesante. Bueno, tiene aquí sus líneas, o sea, trae un cierre. Y ya, pues me imagino que esto va aquí adentro para que quede como debe de ser. No puedo poner. Wow. Incluso se ve más blanca la funda que la almohada. Ahí está mi ingenio. Lo único que no me gusta de esta es que es como blanca y se puede ensuciar más rápido. Pero pues es lo que hay ahorita. Y ya este iría aquí. Así lo cerramos de esta manera. ¡Y listo! Tenemos una almohada nueva, amigo. No, porque ya llevaba como 2 días durmiendo todo chueco. Ya detesto mi cabello. Espero ya irme pronto. Y viene aquí unas instrucciones que pues está certificado. Y así. Y bueno, dice que esto hay que lavarlo cada cierto tiempo. Cada 6 semanas. O sea, cada 2 meses estar lavando la almohada, lo que vamos a estar haciendo ahora en adelante.